de la semana entrevistando a los más fregones. Y hablando de fregones, el día de hoy conoceremos un poco más de la historia de un personaje muy importante, del cual muchos de sus temas no pueden faltar en las fiestas mexicanas. Él es Manuel Rodrigo El Jackie, compositor de una de las canciones más conocidas. Y bueno, hablemos un poquito de Manuel. Manuel nació en un lugar conocido como Casas Blancas, del municipio de Guaymas, Sonora. Él es compositor del tema La Yaquecita. ¡Ay, mi yaquecita! ¡Ay, mi yaquecita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. No sé si lo conozcan. Bueno, él cuenta con más de una trayectoria de muchos años, con más de 30 temas grabados, entre los más reconocidos, La Yaquecita, que fue interpretada por algunos artistas como Valentín Elizalde, Los Alegres de la Sierra y Los Cuates de Sinaloa. Así es, y por muchas agrupaciones más. Así que si quieren conocer un poco más de esta persona tan importante, vamos a ver el programa de Entrevistando a los Más Fregones. ¿Qué tal, mi gente? Muy buenas noches. ¿Cómo se lo están pasando? Muy buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Quetzal y Areza. Yo soy el Jesús, ¿qué tal? Ana Sánchez, la fregona. Y Edgar Arenas. Ahora aquí sí estamos, Quetzal. Ahora sí, ¿cómo estamos? Estamos muy bien aquí, felices de iniciar un nuevo programa de Entrevistando a los Más Fregones. Y pues Yeyexi con la cámara viajera de la Más Fregona Mex y revista Prestigio Musical. Ella paseándose, ¿eh? Ella allá en los lugares más hermosos de Jicotepec de Juárez, cumpliendo con la nota periodística para TV3 y TV28. Saludos para Yeyexi. Que nos invite. Pues hoy tenemos un programa muy especial. Se trata de nada más y nada menos que Manuel Rodrigo El Jackie. Ya escuchamos su música, algunos de los temas, y hoy van a saber más de su vida. El Jackie.
aquí, esos temas han cruzado fronteras, ¿sabías? Sí, bastante, ha sido pues tan trascendentes a lo largo del tiempo y éxitos internacionales. Así es. ¿Con cuántos grupos he escuchado las letras de Manuel Rodrigo Aliaki? No, pues realmente han sido muchas agrupaciones las que han grabado sus temas, pero bueno, entre algunos pudiéramos mencionar, por ejemplo, a los Cuates de Sinaloa, ¿sí? Grabaron el tema de el que pasó ahorita, que fue La Yaquecita. Bueno, La Yaquecita la han grabado muchísimas agrupaciones. Y también últimamente tenemos a este señor dominicano. Ah, sí, Artun del Sur, Austin Music, Tony Rico y de muchos países que sale. Claro que sí, también artistas de grande talla, pues principalmente de la República Mexicana, como lo es Valentín Elizalde, Los Alegres La Sierra. De la Sierra, Los Cuates de Sinaloa, muchísimas más grupos, cantantes o solistas que han grabado temas, pero específicamente yo creo que La Yaquecita, porque pues es una canción que yo desde chiquita yo me acordaba de eso, yo ya andaba bailándola. Y pues hasta ahorita es una canción que no se me sale. Luego yo ando así en la casa, tengo una yaquecita, y así me la paso. Y además, ¿saben qué? Que este tema de La Yaquecita es el más fuerte de los de él, con muchos más. Pero este tema ha sido grabado en todos los géneros musicales, todos absolutamente. Ha sido sierreño, norteño, banda, mariachi. Y ahora su esposa, Elvira Barajas, se encarga pues de dar a conocer esta trayectoria del señorón, el Yaqui. Vamos a ver algunas biografías, algunas fotografías de su trayectoria, algunos recuerdos de algunos de sus eventos. Y también les vamos a platicar. Nacido en Sonora, creció en el municipio de Tiriscohuayza, y donde aprendió el dialecto maya, que es uno de los que él hablaba muy bien. Llegó a escribir más de 50 canciones, las cuales han sido interpretadas por diferentes artistas, como decían, chicos, fíjense, entre ellos Valentín Elizalde, Los Alegres de la Sierra, Los Cuates de Sinaloa y Su Majestad La Brisa, Los Pistoleros Güeros de Alemania y de República Dominicana, El Salsero Edgar, como decías, Tony Rico. Gracias a su talento se ganó cientos de admiradores, lo que han hecho dejar marcas a varias generaciones de manera internacional. Este señor con su sencillez conquistó el mundo, se casó con la compositora y cantante y ahora actriz Elvirita Barajas, quien fue su primer amor y único, ¿oíste? Su único amor, aparte de la música y de su familia. Y la musa de más de 30 de sus composiciones dedicadas al gran amor que le tenía, le tiene y siempre le tendrá Elvirita Barajas plasmado en sus canciones. Juntos vivieron hermosos momentos inolvidables y un excelente hombre de familia, quien siempre inculcó valores a sus hijos y pues con el éxito obtenido ha dejado a su familia inmortalizada también con estas hermosas canciones, porque muchas pues fueron compuestas para los miembros de su familia. Yo tuve el gusto de conocerlo en Las Vegas, Nevada, y estamos viendo algunas de sus fotografías de toda su trayectoria, y entre ellas por ahí andan Las Vegas, Nevada en los 2020, estas fotografías de don Manuel Rodrigo El Yaqui, donde conoció a muchísimos artistas. Miren, ahí estamos. Bueno, ahí está con personalidades importantes de la industria musical. Ahí está él disfrutando con su esposa y con todos los artistas. Esto fue en Las Vegas, Nevada. Él siempre andaba trabajando, siempre andaba disfrutando, presentándose en eventos. Ahí está con la güera Chacalosa en Las Vegas, Nevada. Ahí yo tuve el gusto de entrevistarlo. Tenemos la entrevista en exclusiva también. Y pues bueno, ahorita se los vamos a ir compartiendo todo esto. Y además, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. ¿Cuál? Elvirita Barajas nos mandó un video mensaje y ahorita nos va a realizar una llamada donde nos contará en exclusiva para TV3 y TV28. Así es que vamos a continuar con este hermoso programa de Entrevistando a los más fregones, con la historia y la trayectoria y los éxitos de Manuel Rodrigo El Yaqui. Pero vamos a unos comerciales, ¿les parece? Claro que sí. Regresamos de Bolón Pimpón.
usar cubrebocas es obligatorio. Cuídate y cuida a los que más quieres. Usa cubrebocas. En lugares públicos o cerrados, mantén sana distancia y usa cubrebocas. En posadas y convivios navideños, lava tus manos y usa cubrebocas. Evitemos el confinamiento. Usa cubrebocas, lava tus manos y guarda sana distancia. Si tienes síntomas, acude al médico inmediatamente. Si nos cuidamos, Jicotepec sí avanza. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas, años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ange, una tradición familiar desde hace 30 años. En esta temporada de frío, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla te recomienda cubrir nariz y boca para prevenir enfermedades respiratorias. Ante el primer síntoma, acude al médico. No te expongas a cambios bruscos de temperatura. No enciendas leña, anafres y estufas para generar calor en lugares cerrados y sin ventilación, pues aumentas el riesgo de intoxicación. Disminuye las actividades al aire libre. Abrígate. Consume alimentos ricos en vitamina C, atiende las indicaciones de Protección Civil y ubica los refugios temporales o albergues más cercanos a tu domicilio. Si tienes una emergencia, llama al 911. Cuida de ti y tu familia. Tienes ganas de Puebla. A ti que me sabemos, a ti que me sabemos. ¡Al juego del cine! Mi morena consentida. Muy, pero muy buenas noches a todo el auditorio, a todos los presentes y a nuestras hermosas conductoras. Pues seguimos con la conversación, ¿verdad? Pues fíjense que yo empecé en el año de 1982 en Los Ángeles, cantando en los lugares también muy bonitos. Me reconocía la gente como la voz captivadora. Y gracias a Dios, pues que sí disfruté todo ese tiempo. Y después me retiré. Me retiré todo ese tiempo para apoyar a mi esposo con su carrera. Le di todo mi tiempo de muy buena manera. Disfrutamos mucho. Disfruté mucho de su carrera. Aparte que aprendí todo ese tiempo. Y en todo ese tiempo que pasó, que me retiré de los escenarios, yo escribía canciones y pues esas canciones quedaron guardadas para un futuro y gracias a Dios que se llegó ese futuro. Ahora ya estoy sacando todo mi trabajo, todas mis canciones, las que yo escribí, y estoy ahorita que ya tengo 50 canciones ya bien hechas para todos los gustos, de desamor, de amor, de hombre para mujer, de mujer para el hombre, de todas tengo. Así es que yo les invito, si quieren conocer mis temas, pues me sigan en YouTube, en Instagram, en mi Face, como Elvira Baraja, la mera mera yaquecita, ahí estoy. Y muchas gracias. Buenas noches. Son labios, son tan frescos como flor. Quiero saborear las mieles y entrar en tu corazón. Solo soy.
Y está Edgar, ¿qué te parece? No, pues una trayectoria también impresionante, la de Rodrigo, José Manuel Rodrigo el Yaqui. Manuel Rodrigo el Yaqui. Así, Manuel. No me lo cambies, no me ya lo cambies. Porque... Un saludo a Elvirita Barajas, que nos envió este hermoso video, con quien hemos estado platicando bastante. Ahí tenemos otras entrevistas en exclusiva, donde nos está contando más de su trayectoria como cantautora. Después se los estaremos compartiendo. Hoy es exclusivo para Manuel Rodrigo el Yaqui, su vida, su trayectoria y sus éxitos, su matrimonio con esta gran señora. Y pues bueno, antes de enlazarnos en la llamada, yo quiero comentarles que este gran señor, uno de sus proyectos antes de fallecer, que fue en esta pandemia por el COVID, fue una de las grandes pérdidas en la industria musical. Sí, así es, pues realmente esta pandemia que dejó ahora sí que muchos faltantes a nivel mundial, y pues bueno, no nos queda más que recordarlo como lo que fueron, por todos sus éxitos, por toda su trayectoria, que fue muy grande. Él está inmortalizado por siempre con todas sus letras, y fíjense que uno de los proyectos que realizó antes de fallecer fue pertenecer a Canto por la Paz. Grabó este hermoso tema de Canto por la Paz, que más aquí les estaremos comentando. Es un tema del compositor José Lucas, brasileño, interpretado por primera vez por Rachel, boliviana. Es boliviana. Ellos juntos forman el dúo José Lucas y Rachel. Son los que lanzaron esta campaña de paz, amor, respeto a nuestro planeta. Y vamos a ver una entrevista que le realicé en Las Vegas, Nevada, a Manuel Rodrigo el Yaqui y a Elvirita Barajas. Vamos a ver. Claro, sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Aquí nos encontramos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en la Junta de Promotores, todos los más fregones del mundo de la música. Y estamos con... Oficinas El Yaqui. Claro que sí, vamos a presentarnos rápidamente con... Luis Godínez, director y representante de Oficinas El Yaqui. Y aquí tenemos a la dama. Yo soy Elvirita, compositora e intérprete. Eso, mi fregona. Y nada más y nada menos. Soy Manuel Rodrigo El Yaqui. Los quiero mucho. Un abrazo para todo el mundo. Sí. Un canto por la paz. Ahí estamos. Eso, ¿y aquí? Así es, yo soy Alfredo Martínez, el más perrón de la radio, de Radio TV Nogales. Un saludo para toda la gente que ve La Más Fregona Mex. Claro que sí, con Revista Prestigio Musical. Platiquen un poquito de este proyecto Canto por la Paz. Sabemos que son intérpretes y que hacen una gran unión internacional con este tema. Pues el Canto por la Paz es un mensaje para el mundo. Es algo muy bonito que va a despertar a cada persona siempre yendo por buen camino. Así es. Exacto, eso es. Y los niños, en primer lugar, que se den cuenta lo que está pasando en el mundo. Y eso es lo que queremos. Calma. Tenemos a Dios muy grande, pero no puede con todo, yo creo. Y entramos Canto por la Paz para que se apacigüe todos los terremotos y lo que hay en el mundo. Eso es lo que queremos. Todos juntos con Canto por la Paz, el gran equipo de... Equipo Yaqui, de Oficinas El Yaqui. Un saludo para el dúo José Lucas y Rachel, Susana Moya y todos los artistas que interpretan este hermoso tema, que ya es un fenómeno internacional. Ahí está, fíjense qué hermoso momento, tuve la primicia, la exclusiva de estar con ellos conviviendo en Las Vegas, Nevada, en la Junta de Promotores Unidos. Un saludo a todos los que están aquí en el set, aquí en la sala de televisión, saludos para todos ustedes, ahí están echando cotorreo. Fíjense que estoy gustosa de tener la exclusiva, nada más y nada menos, de la llamada con la señorona Elvirita Barajas. Muy buenas noches, Elvirita. Qué bueno. Muy bien, mi fregona, mira, pues aquí escuchando. Me da mucho gusto que me hayan hecho esa invitación tan bonita, tan grande, ¿verdad? Y aquí estamos disfrutando de tu programa. Muchísimas gracias, Elvirita. Fíjate que estamos aquí platicando muchísimo de la trayectoria de tu esposo, pero nos gustaría que nos contaras más también tú personalmente para que el público pues se entere, ¿verdad? De todo lo que tú viviste en esta hermosa historia de amor y de música. Sí, Ana, pues sí, aquí estoy para contestarte tus preguntas. Pues algo muy bonito que tenemos que hablar sobre mi esposo, ¿verdad? Y sobre de lo que vivimos, de todas las veces que vivimos en tantos años de matrimonio. ¿Nos puede compartir unas fotografías en lo que ella habla? Gracias. A ver, ahí vamos, Elvirita. Vamos a compartir unas fotografías y
A ver, aquí estamos transmitiendo en vivo. Listo. A ver, ahora sí, Elvirita, si nos puedes contar de tu vida, por favor, con Manuel Rodrigo El Yaqui. Mira, mi vida con Manuel Rodrigo El Yaqui, mi esposo, fue muy linda, muy bonita. Una vida muy bonita, muy placentera, con muchas vivencias, con mucho conocimiento, con mucha escuela, porque él era un maestro, pues, ¿verdad? Y aprendí mucho a su lado. Fui muy feliz, fuimos muy felices los dos. Para todas partes íbamos como pareja, como esposos, a disfrutar de los eventos, a disfrutar de todas las entrevistas y todo lo que se presentara en el medio artístico, Ana. Fíjate. Eso es realidad. A mí me consta, Elvirita. Tengo el honor de conocerte a ti y a él. Y ese día en Las Vegas, Nevada, ¿recuerdas que nos diste la exclusiva de poder hablar con tu esposo? Vimos del modo en que te cuidaba del brazo, en que caminaban juntos, en que platicaban, comían. Y pues en todos los eventos donde él estaba, ahí estabas tú cuidando su imagen, como nos lo dijiste en la cápsula. Tú pausaste tu vida musical por dedicarte a cuidarlo y apoyarlo. Exactamente, Ana. Me dediqué, le di todo mi tiempo, toda mi vida para apoyar su carrera. Anduvimos por todos lados. Yo siempre apoyé su carrera y me gustaba mucho. Yo lo mío lo olvidé. Lo dejé por un tiempo para dedicarme completamente de lleno a él. Y fue algo muy bonito, muy bonito. A mí me sirvió como una escuela porque de él aprendí muchísimo. Y del medio artístico también. Gracias a Dios que tuve ese conocimiento. Y pues ahora pues trato de retomar mi carrera. Ya se fue él. Y pues yo sigo adelante con lo mío, ¿verdad? Y él me está apoyando desde el cielo. Él me da su energía, me da su apoyo. Y lo siento de veras, de corazón. Así es, que me definitivamente. Siento muy contenta con él. Definitivamente ahora él es como tu ángel de la guarda, porque estás despegando a lo grande, no solo como cantante, como compositora. También el 2022 lo cerraste con muchos éxitos en México. Fuiste homenajeada, recibiste reconocimiento, galardón por todos tus éxitos. Y pues cerraste como actriz, debutaste como actriz en la película La Cenicienta Mexicana. ¿Cómo te sientes de cerrar el año a lo grande y pues tan afortunada, feliz de poder decir, lo estoy logrando, después de tantos años, lo estoy logrando? Me siento muy feliz, Ana. Me siento muy halagada, muy feliz. Me siento haber dado un paso más, grandísimo, gracias a ti. Gracias a ti que me invitaste para participar en tu película. Y pues estoy muy contenta de haber participado, me gustó mucho. Y públicamente aquí les hago la invitación, pues que la vean, que está muy bonita. Hicimos todo lo posible para que a la gente les gustara y que estuviera muy contenta, disfrutando en la noche cuando ya están tomando su alimento, su cafecito. Es buena la película, La Cenicienta Mexicana. Así es, pues. Se la recomiendo. Muchas gracias, de Producciones LMF Cinemex. Pues es un honor que haya sido mi madrina y mi mejor amiga en esta película. Y pues bueno, Elvirita, nos gustaría que nos contaras qué artistas tú recuerdas, porque sabemos que es una gran lista de artistas que grabaron las canciones de tu esposo, Manuel Rodrigo El Yaqui. Sí, cómo no. Por ejemplo, te voy a hablar de mis canciones. Él me grabó esta canción que ahorita acabas de poner, o acabamos de oír, Amar No Es Un Pecado. Me grabó Ya Empieza a Salir el Sol. Me grabó La Conocí en el Mar. Son muy bonitos temas que a él, como un artista grande, le gustaron mis letras, ¿verdad? Y sí, me hizo el honor de grabármelas. Y también compartimos temas que grabamos en dúo, como Esperanza, Amar No Es Un Pecado, Juventud Divina, que es una canción muy linda, a la gente le ha gustado mucho siempre, y algunas otras más, fíjate, muy muy bonito. ¿Qué te podría contar? Tantas vivencias. Todos esos temas son escritos, ya son tu
Ya son tus temas, ¿verdad? Todos estos son de, ya de tus temas, de tu autoría. Sí, son de mi autoría. Y por ahí andan muchas, muchas canciones todavía de que hay que sacarlas a la luz. Son muy bonitas. Pues así es, tu música llegará internacionalmente porque eres una gran cantautora y pues te aseguro que vas a tener todo el éxito del mundo porque estás muy bien apoyada, reforzada, ya que oficialmente puedo publicar y lanzar que serás nuestra próxima portada de revista Prestigio Musical 2023 y eso es iniciar con el pie derecho y a lo grande, Elvirita. Gracias, Ana, cómo no. Yo sé que va a ser un éxito y gracias a todo el apoyo que nos han, que nos has prestado y Revista Musical y tú que eres la más pregona de la revista. Pues claro que sí, ya sabes, Elvirita, un mensaje que le quieras dejar al público, a los seguidores y fans de Manuel Rodrigo El Yaqui, que tú quisieras compartir qué es lo que él pensaba y quería de su público. Pues mira, mija, yo les quiero decir a todo su público de mi esposo Manuel Rodrigo El Yaqui, pues que le mando un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo que le han brindado y todo ese cariño que le han dado en su trayectoria. Hasta el momento todavía sigo agarrando mensajes de gente que lo quiso mucho y que nos quiso ya como pareja, ¿no? Porque pues ahí iba yo también coladita por ahí, ¿verdad? Y les agradezco mucho y como él decía, Dios que los bendiga a todos y a todos, a cada uno, Dios que los bendiga siempre. Y a ti, pues, te agradezco muchísimo tu tiempo, todo el tiempo que me han brindado, todo el tiempo que me han dedicado, todo lo que me han hecho crecer, y gracias por creer en mí. No, ya sabes que es de corazón, tú llegaste a conquistarnos, nos encariñamos, y siempre vas a contar con nuestro apoyo aquí en TV3, Jicotepec, TV28, Huauchinango, en la Mastregona Mex, y claro, por supuesto, en Revista Prestigio Musical. Elvirita, pues cuéntanos tus nuevos proyectos 2023 para terminar esta llamada, porque hay muchísimo más que compartirles de Manuel Rodrigo El Yaqui. ¿Cuáles son tus proyectos para inicio de año? Para este año hay algunos, bueno, hay muchos proyectos. Primeramente, Dios, le pido licencia para que él me deje cumplir con todos estos proyectos que están ahorita en puerta. Estoy por lanzarme de solista. Eso. De hecho, ya he hecho mis pistas con el mariachi Libertad Show de Puro Morelia, Michoacán. ¿Ves? Y viene ahí una canción que le ha gustado mucho a la gente, que cantábamos mi esposo y yo siempre, Dolor de mi Dolor, de los hermanos Sáizar. Y viene ahí, pues, Tu Nuevo Cariñito, La Flor de Capomo. Esas son las que van a puntear el disco, si Dios quiere, porque ya estamos en el proyecto de sacar el disco nuevo, como Elvirita Baraja, la mera, mera yaquecita. Claro, pues muchas felicidades, es una gran alianza, ahí te estás acompañando de uno de los mejores mariachis de Michoacán, Mariachi Libertad Show, un saludo muy especial para ellos, tenemos el gusto de conocerlos, de tenerlos en cabina, entrevistarlos, son unas maravillosas personas, y pues la verdad es que tú embelleces ese mariachi con tu elegancia, con tu presencia y tu música, Elvirita. Muchas felicidades, sabemos que será un éxito este 2023 para ti, y la revista Prestigio Musical, la Mastregona Mex, siempre te estarán respaldando aquí en nuestro programa, entrevistando a los Mastregones, TV3 y TV28, chula. Muchas gracias, mi chula. Un saludote muy especial también a TV3, a TV28, a todos los que trabajan allí por ese hermoso trabajo que están realizando. Un abrazote fuerte para todos ustedes y sobre todo, pues, muchas bendiciones. Y aquí estamos, aquí estoy. Pues muchas gracias, Elvirita. Gracias por esta exclusiva, gracias por contestarnos la llamada. Vamos a ir a unos breves comerciales y continuamos con la historia y la trayectoria del señorón inmortalizado internacionalmente por sus éxitos, Manuel Rodrigo El Yaqui, el esposo de la mera mera yaquecita.
Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. El dolor de mi dolor, acompañado de la gran cantante, la mera, mera yaquecita, Elvirita Barajas. Sí, Elvirita Barajas. Un beso y un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias por ser parte de la entrega de premios a los más fregones 2022 San Luis Potosí. Muchas felicidades. Muchas felicidades y hasta la próxima. Listo. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la entrega de premios a Luis Potosí 2022 y estamos enviando este merecidísimo homenaje a Elvirita Barajas, la mera mera yaquecita, quien no pudo asistir a este gran evento por primera vez realizado en San Luis, pues ella es una de nuestras artistas estelares y recibe premio, galardón, reconocimiento y la medalla Prestigio Musical. Dice así, Elvirita Barajas, como la mujer del espectáculo 2022, como compositora, cantante, quien en septiembre se lanza oficialmente con temas al lado del Mariachi Libertad Show. Tres temas, Flor de Capomo, Tu Nuevo Cariñito, Dolor de Mi Dolor. Ella es Elvirita Barajas, la mera mera yaquecita, y vamos a iniciar esta entrega de premios a los más fregones. Y te estaremos aquí homenajeando en tu ausencia y enviándote todas las evidencias de que eres la mera, mera yaquecita. Bueno, pues ahí pudimos ver un poquito de la trayectoria ya de Elvirita Barajas. Y pues se le está haciendo ahora sí que realidad su sueño. Está cuajando los proyectos para este 2023, como lo que nos comenta de que ya está ya en el proyecto de hacer los temas con el Mariachi Libertad Show. Imagínate qué padre, felicidades para ambos. Sí, felicidades. Y bueno, en el evento de San Luis Potosí, pues realmente, desgraciadamente, no pude estar con nosotros por cuestiones de... fue por cuestiones allá de... Por cuestiones personales de trabajo que no le permitieron llegar a última hora. Entonces ya la esperábamos con globos y serpentinas y todos sus premios y sus reconocimientos por este nuevo disco que va a grabar con Mariachi Libertad Show. Y pues no, también pues sus galardones por la gran mujer talentosa que es. No pudo asistir, Elvirita, no pudiste asistir. Ahí te tenemos guardados tus premios aquí en la Más Fregona Mex. Y fíjate, Edgar, que ella es una mujer tan sencilla. Es una gran mujer en toda la extensión de la palabra, pero cuando platicas con ella, convives con ella, es una mujer tan sencilla, tan humana, tan humilde, que ahora entiendo cómo fue capaz de sacrificar su trayectoria o su talento, que ya llevaba impulsado, apagó por completo su vida artística y dijo, me dedico a mi esposo, apoyarlo, impulsarlo, estaré con él en las buenas y en las malas, como lo prometí.
Y hasta ese día que Dios lo recogió, hasta ese día ella decide reactivarse nuevamente con su talento y sus letras, sus canciones. ¡Qué bonito! Pues yo creo que qué mejor que mantenerse activa, claro, para sanar las heridas de la falta de este señorón, pero pues bueno, ahora sí que volver a retomar lo que es su carrera artística, lo que es su carrera de cantante, y pues qué mejor que eso. Pues nosotros la vamos a apoyar con todo el cariño del mundo, como siempre, entrevistando a los más fregones, apoyando, impulsando a nuestros artistas. Y vámonos a un corte comercial y regresamos de Bolón Pimpón. Claro que ¿sale? Sí, vamos. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Venta de terreno en fraccionamiento Rancho Viejo. Cuenta con 605 metros cuadrados. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Acuario y Estética Canina, La Ilusión. Lugar donde encontrarás casas, camas, accesorios para peces, perros, gatos y pájaros. Alimento Royal Canin, Proplan. Además contamos con servicio de estética canina y vacunación. Visítanos en calle Juan Escutia, número 103, Colonia Centro. Teléfono 764-1602. Para evitar el incremento de COVID-19 en Puebla, se emitió un decreto que contempla uso obligatorio de cubreboca, autorregulación y sana distancia. Utilizar la aplicación Alerta COVID Puebla. Reforzar protocolos sanitarios como lavado de manos. Evitar concentraciones masivas sin protección. Eventos con más de 300 personas deben tener validación de Protección Civil. Procurar que las reuniones familiares se realicen entre personas que viven en el mismo domicilio. Se exhorta a patrones proveer cubrebocas, gel a base de alcohol al 70%, fomentar la ventilación natural y evitar convivios. No automedicarse y al presentar síntomas, acudir inmediatamente a los centros de salud. Súmate con responsabilidad y disciplina para cuidar la salud de todas y todos. Tienes ganas de Puebla. Tú tienes tu cuerpito hermoso, me parece.
bellaquita. Ay, bellaquita, tú tienes tu perrito hermoso que parece. Los quiero, gracias por la estancia aquí, los días que me estuve, no sufrí hambre porque hay muchas naranjas y puro marisco ahí enfrente, pues gracias a la esposa, a tu esposa y a la esposa que me acompañó siempre. No, ¿cuál tiene pues? ¿Cuál? ¿Oye? Quiero pedirte una canción. ¿Te acuerdas cuando te empecé a ayudar yo cuando inicié a Tiempos Cronos de Guadalajara, Jalisco? Y este fue un éxito internacional, de manera lo digo ya, que si me lo permite, presidente, vamos a recordar esa época, porque yo sé que la gente lo recuerda con mucho cariño. ¡Éxito de mi amigo, gran cantante y compositor, Manuel Rodrigo Yaqui, tu nuevo cariñito! Y dice, ¡échale gana! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, venga, venga! El aplauso que estamos improvisando aquí, ¿eh? En el órgano, un aplauso para él. Y improvisado totalmente, vamos a ver por el mare, porque hay que recordar es fiesta. Recuerden que aquí se inician los festejos del 400 aniversario de la Fundación de Magna Sonora. ¡Échale para el olvido! Presentando sus mejores composiciones y siempre una muy buena interpretación con ellas. Sí, pues vemos que es una persona bastante pues interactiva con su público. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre Elvirita Barajas, la cual va a estar en la portada de la revista, en la octava edición. Va a estar pues aquí Elvirita Barajas como compositora en algunas páginas en la revista, presentando también lo que es pues su trayectoria, al igual que la de su esposo. El Yaqui va a estar aquí también. Aquí podemos ver cómo Elvirita pues está presentando pues alguna de su historia un poco también, no nada más sobre pues su esposa, sino también alguna de su trayectoria, su vida, cómo es que pues sí empezó este matrimonio tan pues sí exitoso entre ellos dos, porque bueno, como escuchamos hace rato, Elvirita es la inspiración de Yaqui, que es su primer amor, y bueno, seguido de la música. Y pues bueno, aquí podemos ver aquí algunas fotos de Elvirita en Las Vegas,
en la página aquí, que próximamente va a ser lanzada. Y pues bueno, tenemos aquí lo que es en la presentación que estuvo en Morelia, ya con Yeyexia Arenas, que estuvo recibiendo pues el reconocimiento. Y pues aquí también estuvo cantando, aquí podemos tener aquí en la revista que tenemos aquí, que tuvimos aquí la oportunidad de tenerla pues en vivo, que estuvo interactuando con, por ejemplo, aquí está con Artun del Sur, y aquí con su galardón, aquí con su nominación, y aquí pues aquí como tal el galardón de Elvirita Barajas. Y bueno, yo creo que de esta parte podemos decir que pues Elvirita y Jackie ha sido pues una trayectoria bastante, bastante importante en lo que es la música. Ha sido pues música que ha sido exitoso en varios países de manera internacional. Es bastante importante. Pues como ya lo ha mencionado Elvirita, ella se concentró en apoyar a su esposo, el Jackie. Dejó un poco su carrera de lado, siendo pues madre atendiendo el hogar. Entonces ahorita pues ya está reiniciando su vida. Tuvimos la oportunidad de estar con ella en Las Vegas, Nevada, en la junta de promotores. Ya por ahí pasó las fotografías. Aquí está nuevamente Las Vegas, Nevada, con Elvirita Barajas, que es una de la página de la revista, que es la nueva edición. Ella va a ser la portada igual. Entonces pues por ahí vamos a estar promocionando con Elvirita Barajas, que ella es la portada de revista Prestigio Musical, en diferentes eventos, en la entrega de premios. Y pues bueno, igual ahorita vamos a ir con una interpretación de El Jackie, que fue en Canto por la Paz. Así que vamos a ver el video. Bueno, pues ahí tenemos en exclusiva para la siguiente entrevista, Edgar, el tema de Canto por la Paz, interpretado por Manuel Rodrigo El Jackie. Y estuvimos escuchando la música de fondo de este gran compositor José Lucas y también del dúo José Lucas y Rachel. Un saludo para Susana Moya. Y ¿sabes qué? Son más de 85 artistas los que han grabado este hermoso tema de Canto por la Paz, que se ha convertido en un himno de amor y respeto a nuestro planeta y también un fenómeno internacional, porque se ha grabado en diferentes idiomas, lenguas, y lo más hermoso de todo es géneros musicales. Imagínense, todos unidos por la paz del mundo con este tema del compositor José Lucas. Muchas felicidades. En la próxima entrevista les tendremos el video oficial de Manuel Rodrigo El Jackie. Y pues bueno, Edgar, ¿qué nos tienes? A ver. Bueno, vamos a mandar unos saludos por aquí de las personas que nos están siguiendo a través de TV28, de la página de Facebook de TV28 y de TV3. Bueno, aquí, para empezar, bueno, saludos para Ivette Arenas, que nos manda saludos también. Manda saludos a Elvirita Barajas, a Araceli Soto Madueño, dice muchas felicidades a la señora y qué bueno que empezó de nuevo su carrera. Que él, su esposo, se ha de sentir orgulloso de que ella retomó su carrera, claro, ¿verdad? Así es. Araceli, un saludo hasta Sinaloa. Un saludazo. También tenemos aquí, ¿Quién más está por aquí? Ya se me perdió. Saludos para Susana Moya, para José Lucas, que nos están ya escribiendo y que están en Brasil, y Susana Moya en Bolivia. También para Tony Rico, que está en Houston, Texas. Y pues bueno, también para Artun del Sur, que fue el ganador del mejor video de Canto por la Paz, con más interpretaciones. Él se enfocó, el mensaje fue a todos los militares que han perdido la vida en las guerras por luchar por la paz de nuestro planeta. Estuvo padrísimo. Desde Colombia, Artun del Sur y Austin Music fueron los ganadores de Canto por la Paz 2022. Fíjate qué padre. Sí. Ese video está hermosísimo, como todos los videos de los artistas de Canto por la Paz. Pues muchas felicidades por este tema. Después les tendremos la exclusiva de Manuel Rodrigo El Jackie, porque habrá una segunda parte de esta entrevista con Elvirita Barajas, donde nos contará más sobre ya su lanzamiento, su reactivación, y pues bueno, siempre con el apoyo de la música, los éxitos de su esposo. Claro que sí, con el apoyo de nosotros también, porque ya ven que va a ser portada de nuestra próxima edición de Revista Prestigio Musical, así es de que le vamos a apoyar mucho, le vamos a echar muchas ganas con eso.
Claro que sí, pues bueno, muchísimas gracias. Este programa en exclusiva para todos ustedes. Ya saben que cuentan con nosotros aquí en TV3-TV28 para impulsar su música, sus videos, su producto, su marca. Si se quieren anunciar con nosotros, pónganse en contacto directamente con la producción de esta televisora. Y pues bueno, esto fue Entrevistando a los Mostregones. Soy su amiga Ana Sánchez. Mil gracias, buenas noches y un besote para todos ustedes. Claro que sí, mi nombre es Edgar Arenas y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron por ahí acompañándonos esta tarde, noche. Así es de que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo programa. Esto fue Entrevistando a los más fregones. En Panadería Marilolis tenemos el tradicional sabor del pan de Jicotepec, hecho con ingredientes frescos de la región. Tenemos marquesote, roscas de azúcar y sal, charros, pan de huevo y por supuesto la deliciosa galleta esponjada de Jicotepec. Contamos también con gran variedad en telas, franelas y jergas. Los domingos encuéntranos en la 1 de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Aquiles Cerdán, esquina con 12 de diciembre. También estamos en Mercado Emilio Amador, en el local 6, en Jicotepec. Pan con sabor a Jicotepec, solo en Panadería Marilolis. Porque usted lo merece, Econosuper. Le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Le ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos.